Las investigaciones del OIJ lo ratificaron. La mayoría de crímenes violentos que se registraron en Pérez Zeledón tienen como sospechosos a personas que vienen desde sectores externos al Valle del General. Zonas como la Metropolitana y el Caribe de nuestro país aparecen como las regiones de origen de las personas sospechosas de los crímenes más sonados en 2019 en el Valle del General, donde sobresalieron homicidios y hasta un secuestro. A estas regiones hacer daño y que no son personas que lamentablemente residan acá o que pasaron apenas simplemente por casualidad y nos han venido dejando su huella. Y les digo así, les sigo repitiendo, muchas personas o muchos antisociales del casco metropolitano nos visitan. Pérez Zeledón es un cantón sumamente desarrollado y comercial, y entonces se vuelve vulnerable para todas esas malas o malos intereses o las malas intenciones. Los trabajos de contención que realizan las autoridades provocan que los delincuentes busquen otras zonas en el país, y eso, según el análisis del organismo de investigación judicial, propició el arribo a Pérez Zeledón. Que tienen personas que de una u otra forma ya han estado sitiados en San José, en la zona atlántica, dígase Guápiles, dígase Limón Centro, algunos otros lugares de Limón, que normalmente al hacer contención, operaciones a mayor escala, pues eso entonces hace o ocasiona que esta gente migre a otros lugares y que se conviertan vulnerables cantones, porque yo siento que el carisma que tiene Pérez Zeledón, el cariño, la forma del ciudadano pesetero, yo creo que atrae mucha gente realmente. Algunos vienen con muy buenas intenciones y algunos no. Las autoridades confirmaron el compromiso para contener la delincuencia en el cantón, y más cuando se trata de hechos violentos. Complicado, diferente a otros años, se tornó un poco más violento de lo normal realmente. La incidencia criminal violenta pues creció, y eso sí, pues a todos, tanto a las autoridades que normalmente nos involucramos en esto, dígase Fiscalía, Fuerza Pública y otras entidades como Migración, como Policía de Tránsito y algunas otras policías principalmente de la región, yo creo que estamos comprometidos con el accionar y con la contención principalmente de investigar todos los delitos. Lo que pasa es que cuando se tornan hechos violentos, se esperaría que los sospechosos de los casos más sonados en 2019 en Pérez Zeledón vayan a juicio durante este año en los tribunales de San Isidro del General.